Hola amigos del YouTube, hola amigos de los Blosters. En primer lugar, espero que todos estéis muy bien. Un abrazo muy fuerte para todos. Ya por fin lo tengo ya todo limpito, desinfectado y digo por fin porque con estos fríos que no han venido, cualquiera aguantaba aquí en el aviario. ¿Vale? Pero ya por fin ya lo tengo todo. Todo ya limpito y desinfectado. Ya a falta de algunos retoques y ya ir colocando cada ejemplar en su jaula de cría. Bueno, deciros que este vídeo es como lo tengo yo. ¿Vale? Lo tengo, estamos 27 de enero. Y yo pues hasta mediados de febrero del 15 al 20 por ahí aproximadamente, ya según cómo venga el tiempo y demás, pues sí lo echaré a criar. Ahora, primero de febrero, pues quiero poner las parejas con su opaco, que estarán una semana, para que se vayan escuchando el macho con la hembra. Y luego después a la semana le retiraré el opaco y le pondré su rejilla para que se vayan viendo. Ahora mismo pues los tengo, como ya os dije en el anterior vídeo, en la preparación de la cría. Y están con su pienso y a la hembra y su pasta. Que a mí me gusta ponerle su poquita de pasta. ¿Vale? Y cada 2 o 3 días pues le pongo su fan multipower. Ahí están cogiendo su grasita, tienen ya su grasita, una está más lentita que otra, una está más gordita, pero bueno, pero ya van a ir poquito a poco. Ya es lo que os digo, esto es como yo lo hago y como yo los tengo. Luego cada uno pues los tendrá de una manera diferente en cuanto a alimentación, empezar la cría, que muchos tendrán ya pollo y tendrán huevo y demás, pero yo me espero hasta mediados de febrero, que es cuando para mí creo que es la temporada de cría, cuando ya se estabiliza el tiempo y aquí pues con los picos de temperatura que hay, si viene frío, pues no me gusta echarlo antes. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis la hembra, que los tengo, como sabéis, que tengo dos pequeños aviarios. Aquí tengo ya tranquilita. Y ahora os voy a enseñar dónde tengo los machos. ¿Vale? Le doy un segundín al pause y os enseño cómo tengo los machos. Bueno, pues aquí es donde tengo los machos. Ya están ellos ahí con su pienso, solo su pienso, preparación cría, y ya con 13 horas y están muy fuertecitos y demás. Aquí cuando se lían a cantar no hay quien aguante. Esto es, vamos, en el vídeo de hoy pues lo que lo digo, que es que es muy, no sé lo que comentaron más, porque ahora mismo como es la preparación, pues ellos lo que están ahí es tranquilos, cogiendo celo, ¿vale? Para cuando luego lo emparejemos. Ya están aquí esperando su hembrita, luego ya iré repartiendo, como digo, los ejemplares cada uno a su jaula de cría. Y ya pues puesta la ilusión en la cría. Ya sin más que deciros, espero que estéis, como digo, que estéis todos muy bien, que los tengáis, los machos, que no estén gordos, que estén fuertes. La hembra, que sí, que es lo importante, que estén gorditas para que afronten bien la cría. Y ya está. Y empezar como yo digo, como yo hago,
a primero de febrero ya empiezo y le pongo su hembrita al lado con el opaco como lo veis ahí, y a la semana le retiro el opaco, le pongo la rejilla y que se vean, y ya, cuando ya se vayan dando el pico o pase una semanilla por ahí, ya empiezo lo que es a quitarle la rejilla y empezará lo que es la temporada de cría. A ver si este año tenemos suerte y disfrutamos todos de la cría. Bueno, un abrazo para todos, cuidaros mucho, que la cosa está regular, y os espero en el siguiente vídeo. Venga, un abrazo, hasta luego.